sean bienvenidos al canal. Soy Chapín, vamos de camino para Coyolate. Allá va Carlito y adelante va Kino. Después de que salimos de cortar elotes, vamos pasando por el cementerio, les cuento. Cuando vengamos de regreso ya va a estar de noche. Yo creo que nos van a salir a saludar los No, vamos a ver un lugar que Kino dice que se pueden hacer asadas, así como una gallina, venir a bañarse, a disfrutar con los amigos, familia, y todo calidad, ¿verdad? Ya tanta casaca, ¿verdad? Bien, vamos aquí. No sé si conocen, bueno, ustedes no conocen, nunca han venido por estos rumbos, pues hoy los traigo yo. A ver qué tal les parece. Todavía falta Kino. Ahí ve. Ay, yo conocí aquí. Todo esto lo caminábamos y me ponía kites de diferente clase cuando se salió el stand. Sí, aquí como había. Ay, ya tenía ratos de no venir por aquí. Así ve. Ah. Ahí está Kino, ve. Ahí está Charlie Brown. Aquí estamos nosotros, venimos a ver si. Si encontramos algún espacio ahí para poder hacer un asado. Mira, casi no hay. Pero el día de hoy no va a ser, nada más andamos observando. Pues Carlito, ¿saben algo? Hubiéramos venido más, más temprano, hubiéramos asado aquí los elotes y nos hubiéramos bañado. Ah, sí, es que venimos a cortar los elotes. Todavía le dije que iban a venir en la mañana, ¿vos? Sí, lo que pasa es que íbamos a venir más temprano, pero no tuvimos el tiempo, entonces hasta ahorita va. Hasta ahorita parece. Ajá, entonces, pero ahorita ya es muy tarde y aquí pues es bien oscuro. Sí, miren, pues les voy a enseñar algo que está por allá. Y aparte el cementerio. Miren cómo se está escondiendo el sol. Espérenme. No sale. Ay, allá se mira lejitos, miren. Allá se ve lejitos el sol. Yo les estaba enseñando la tarde. La sí. Si pudiéramos encontrar el lugar. Encontrar los muertos. La Jacqueline anda entre ahí poquita miedosa, ¿va? Porque mira, yo tengo mucho balón, pero ahorita me falta. No, lo que pasa es que pasar en un cementerio ya de noche como da que miedo. Ahí sí da miedo, vamos. Sí, y es que como ahorita ya es muy muy tarde, ¿ve? Porque ya dice aquí, ¿no? Que ahí se duerme adentro de una tumba. Ya te dije que allá adentro. Cerca, te dije. Cerca, vos. ¿Vos, Kino, y aquí cómo le vamos a hacer, vos? Para bajar. Ajá. Bajamos, ¿no? Bajamos así normal. Ah, pero si querés, crucemos ahí debajo del alambre, mira. Espérate aquí. Y bajamos allá. ¿Y si nos vamos, y si nos bajamos y nos vamos por la orilla del río? Si vos querés. No, muy feo. No hay problema. Bueno, ahorita nos vamos a acercar más a lo que es. Usted, yo había ido hasta el otro, pero por ahí. ¿Por allá? El río Coyolate. No, anteriormente no habíamos venido. Solo hace como unos 8 años, más o menos, vaya, Kelly. Ay, sí. Pero cuando nosotros venimos la otra vez, cuando nosotros veníamos antes, ajá. Esto lo hicieron con el fin de que como se fue la estamba, vos. Ajá. Toda la aldea se inundó. Mira, entonces, el Coyolate entró por aquella parte, por eso es que esto sí fue trabajo del gobierno. Ajá. Ah, sí. Todavía hay recuerdos del stand. Esos son recuerdos del stand. No, ese ya es de las otras inundaciones. No, ese es del lago. ¿Como cuánto tiempo tiene que pasar la estamba? Como unos. En el 2005. Sí, en el 2005. Ah, tal vez sí, Jacqueline. Nadiera nació en el 2003. Estaba en el 2005. Sí, porque te acordás que la Ana estaba chiquitilla. Sí, andaba caminando allá. Cállate, si de aquí tengo un montón de palos. Sí, mira que aquí estaba, había palerío por donde quiera. Sí. Se dejó mucho de estos palos de sauce, incluso. Antes de eso no había este palo. No, aquí no había. Después del stand comenzaron a nacer esos porque ajá, todavía quedaron unos enterrados, entonces comenzaron a brotar sus raíces, ¿verdad? Sí, pero de allá para donde don Ramiro, para allá sí la gente sembró, vamos, toda la gente la mató. ¿Sembró de este palo, sauce? Toda esta clase de palos. Nosotros veníamos, venía Carlito, Freddy, mi mamá y yo.
la Danielita se venía, a veces se la traían de porque no había con quién dejarla. Y doña Mila, y el Andrea, y un montón de patos veníamos a traer leñas, bastante de ese palo. Ah, sí, y aparte de que... Sí, como 2 años duró de eso, de andar jalando. Si no es casaca, vos, toda y la gente. Qué gentiles, va. Por Dios, vos parecía feria, vos. Y a mí me gustaba porque yo siempre cuando venía cachaba un par de caites nuevos. No. Nuevos no, pero sí diferente, va. No, cállate, te lo juro, no, no es casaca, que aquí hasta ropero, o sea, de toda la gente. Sí, que... ropero. Sí. Yo ya no caché. Ya no caché ropero. No, pero sí, habían roperos, ropa de todo. Ah, sí, porque imagínate tu casa. Ajá. ¿No te dijo que son 29 casas que desaparecieron ahí, pues? Quino, ¿y el cementerio siempre ha estado ahí? Siempre ha estado ahí, pero hay como unas 10 tumbas que sí se los llevó el coyolate, ¿no? No, porque vos vivías a la puerta del cementerio, por eso pregunto. Ahí había... De veras, vos vivías a la puerta del cementerio, ¿va? Quino, ¿no ibas a jugar con los muertos vos? No, incluso aquí, hasta por acá vivía gente todavía. Ah, vos entonces, vos ya estás acostumbrado a estar cerca del cementerio, ¿eh? Sí. Vos y nunca te asustaron ni nada. No, es casaca la gente que asustan, ¿va? Los que asustan son los vivos, ¿va? Bueno, pues entonces, ¿por dónde consideran, vos Kino, vos que vivís más por estas áreas? ¿Por dónde considerás que podamos hacer un día como hicimos otro, un día campo, hicimos otro allá? Campo. Pues fíjate que para comer en esta parte, vamos ahora cuando quieren un poquito tal vez con el río con más profundidad, en aquella parte hay un tinel. ¿Ah, sí? Ajá. Donde meten el agua para... Allá por donde se mira aquel que anda como de celeste. Exactamente. Ahí está la entrada de un tinel que vean toda la caña que está por allá. Mira que ahorita anda uno pescando. Sí. Todos los días frecuente ver a gente aquí pescando. ¿Vos? Pescando vos. Ajá. Vos, pero qué grande es el río allá. Sí, está bien ancho. Sí. Yo he ido a Coyolate, pero de aquel lado. ¿De aquel lado? Pongámosle más para arriba. Ah, allá por donde pasan los cañeros. Allá, no, también por donde mi tío se empinaba, mi tío Chan. Ah. Si te vas por aquí, mira, te vas recto. Y, ajá. Y agarras para allá, salías hasta Carrizales. ¿Carrizales? Ajá. Han pasado con Carrizales, ¿no? Sí, ya hemos. Fue una vez a Carrizales. Ya hemos llegado a Carrizales. Sí, mira qué calidad está aquí. Sí, aquí está bien pache, ¿no? Que como ya es verano. Sí, pero me gusta así todos los árboles que ajá. Se miran. Incluso para el 25 de diciembre aquí se llena de gente, babos. Se llena de gente. Sí, lo más bonito, como podrán ver ahí, no se mira mucha basura, babos. O sea, la gente o quema la basura o se la llevan aquí, casi no dejan, babos. Es poca la basura que hay. Sí. Aquí dándoles una vista panorámica a ustedes del lugar, que posiblemente cuando tengamos tiempo vamos a venir aquí con los con los familiares, ¿qué? Decime, contanos el secreto. No, no era secreto, era un cuento de hadas. Ah, de una vez vas a dejar juntada la leña. No, que está bien bonito. Sí, y aparte de que ahorita para estos tiempos, ¿verdad? De que todavía no es ni Semana Santa ni nada, es la mejor época para venir, ¿va? Ajá, sí, porque está todo calmado, si quieres estar en paz contigo mismo. Sí, miren la tranquilidad que hay aquí, pero ya cuando es tiempo de feriados y todo eso, que la gente acostumbra a venir a la playa o al río, así como estamos aquí, babos, se llena, Carito, de gente. ¿Qué prefieren más, ir a la playa o a un río? A un río. En la playa mucho se quema uno, ¿no? Pues fíjate de que a mí me gusta más un río, babos, así como es. Lo que pasa es que en la playa es muy, muy salada el agua. A mí, por una parte, no me gusta porque sale el agua y que hay mucho sol. Y por otra parte, hay que pagar el lugar. ¿Hay que pagar? Sí. Ah, ¿en tiempo de Semana Santa, sí? Sí, bueno. ¿Para que sí? 75. La champita. Ahora ya no hay champita, ahora una mesa. ¿Una mesa nada más? Sí. ¿Y 75? A ver, ¿cuánto estaba
75. Mira, nosotros para el 24 o el 31. El 31 llevé a la playa a mi mamá. Fuimos a la playa, chicos. Nosotros. ¿Y cómo se llama? Había, nosotros comimos así en uno de esos, como llevé a mi mamá que comía rico. Un rancho. En un ranchito, por un rancho de esos me llevé a comer. Ajá. Y después íbamos a irnos a bañar. Cobraban para que sentara y estaba todo lleno. Entonces fuimos a comprar una granizada y mientras nosotros nos bañábamos, mi mamá se sentó ahí. Después se terminó bañando, venía chingando. Ah, o sea, cobraban solo por estar sentado. Sí, entonces compramos una granizada para mi mamá, para mí, para la nena. Comimos, íbamos a la casa que estábamos sentada ahí platicando. Después me fui a bañar, mi mamá no se bañó, dijo que no se quería bañar. Me fui a bañar yo. Ahí fue cuando tragó agua la pajita. ¿Y cómo se llama? ¿Y no pagamos? No pagaron nada. Dios, si ni había en dónde y para pagar, así puede estar amontonado mejor, ¿no? Y mi mamá ni se iba a estar mucho tiempo ahí. Entonces solo para el ratín que tomamos la granizada y no sé. Y aparte que es caro, vos. Sí, vos, entonces... 75 y ahorita ya no es que tenés una tu champita vos solito como antes. Nada, ahora una sola champa y un montón de mesas. Alá, ¿no? Ajá, y así como que no higiene por tus cosas, en eso te las pagan. Sí, no, está, no, mejor en, está mejor en el puerto de San José, ¿va? Está mejor el río. Ah, bueno, entre el río y el y la playa está mejor el río. Vos, pero el puerto, yo no he ido al puerto así en una champa. No. No, porque la única vez que fui al puerto fue cuando fuimos con George. Ah, sí, yo sí he ido y fíjate que nada más te cobran tu comida. Sí. Ajá. Ah, y... ah, pero cuando es tiempo de... Ajá, cuando no es normal. Un tiempo festivo. ¿Va? Ajá, cuando es tiempo festivo y Dios te cobra la comida y te cobra el puesto donde vas a estar, ¿va aquí, no? Sí, igual. Todo. Te cojaste las veces que yo he ido cuando no es festivo, como por ejemplo hoy, ¿va? Uh-huh. Todo tranquilo, solo mi comida. Ajá, pero cuando es festivo sí es bastante caro. Sí, porque anda toda la gente y hay gente que tiene más, entonces no, ahí no tiene problema en pagar el lugar y pagar su... Cabal. En cambio aquí hay suficiente espacio. Aquí hay espacio para traer tu leña, bueno, ni leña. Leña aquí se consigue. Comida, tus fósforos, tu fresco y a reempujar. Y hasta para pescar. Ajá. Y aparte de que la sombra es natural, babos. Sí, sí. Y cuando yo... ¿Te recordás que a veces cuando vamos con mi tía Tomasa con Loncho se van a pescar y nosotros nos quedamos bañando? Ah, sí. Sí, eso es lo bueno de salir con la tía Tomasa, que el marido sí le gusta pescar y tiene suerte para pescar, vos. Tiene suerte, ajá. Traigan un día por aquí. Una vez, mira, que nos fueron a zampar, ¿sabes hasta dónde? No sé si Carlito iba con nosotros, pero mira que agarramos Filipinas de ahí por donde los Miguelito Ortiz. Ajá. Solo me recuerdo de ese lugar, después ya no me recuerdo más. Solo sé que siguió el carro, siguió, encontramos piedras, seguimos. Y llegamos a un río, allí me recuerdo nada más. ¿A dónde nos llevó? Lo que pasa es que como Loncho trabaja en el corte caña, babos, entonces él conoce muchos lugares y solo los guarda ahí en su mente para ir de pesca con la familia. Sí, y nos llevó a ese lugar. Sí, y bueno, ahí pues... Ahí ya se disfruta un caldo de pescado con y nosotros... No tenés que gastar para el almuerzo, solo llevar tu consomé, saborín, tomate, cebolla y tus tortillas. Y listo, ¿va? Y si no agarran tu suerte, sí, bueno, amigos, pues nosotros... Si no agarran tu suerte, va mejor tampoco porque si no va a venir la llorona. Van a venir los muertitos. Nosotros vamos a dejar este video aquí y nos vamos a ir para la casa. Pues ya les demos a conocer aquí ustedes. Probablemente un día vamos a venir... Ya con algunas cositas ahí para podernos bañar y todo, ¿verdad? Entonces vamos a estar grabando ahí un video más adelante. Pero para aquí ustedes, porque ustedes van conociendo los diferentes lugares de aquí de Jabalí, que también tiene sus bonitos atractivo. Lugares, su buen atractivo. Mirá, entonces una foto bien bonita aquí en la mitad del río. Ah, sabe qué bonito paisaje. ¿Dónde está aquí? Ay, ahí en la Matillo. Cabal. Ah, aquí en la Matillo. Entonces, sin más que decir, nos vemos en un próximo video.